Quiero agradecerles por hacer estos espacios en donde podemos hablar de arquitectura un poco, donde pueden conocer gente que está haciendo cosas diferentes dentro de la arquitectura. Y, digamos, cuando yo estaba en la universidad siempre me gustaba ir a charlas, me gustaba ver conferencias por internet porque uno podía entender un poco qué se hace tan pronto uno sale de la carrera. Porque a veces lo que uno estudia es una cosa y cuando uno sale y se enfrenta a la vida real es otra cosa. Entonces, cuando uno sale, de pronto todos estudiamos la misma carrera, pero cuando salimos a la realidad, terminamos dándonos un apellido de algo muy particular. ¿no? Entonces, todos salimos aquí como arquitectos, pero algunos salen a ser urbanistas, algunos salen a hacer eh, edificios patrimoniales, algunos les gusta hacer concursos. He escuchado que muchos de ustedes por acá les gusta eh, estar en el desarrollo de edificios, estar viendo. Cómo se financia un edificio que también es una, una vertiente muy particular. Eh, hay, hay políticos, hay diseñadores de interiores. Entonces, hay muchas posibilidades eh, cuando uno sale de la carrera para ser arquitecto, muchas formas de casi que de apellid, apellid, apellidarse. Pero creo que la mía es de las que les quiero hablar hoy y es la que cuando, por ejemplo, le preguntar a mi mamá, oiga, ¿qué hace su hijo? De pronto le cuesta un poquito más responder, porque al principio sí es, si sí, al, al principio no, no le costaba mucho. Es un arquitecto, entonces sonaba algo como un nombre eh, importante. Este man tiene, tiene, un salario, gana bueno, es un arquitecto, es un nombre que pesa. Pero eh, con el tiempo, a medida que fui definiendo y encaminando mi carrera, ella eh, le costaba mucho más responder esta pregunta. Y era como, ¿cómo le digo a, la, a las tías lo que, hace, lo que hace mi hijo? Ya no es tan fácil de responder. Es que es un arquitecto, pero es un arquitecto youtuber, ¿no? Es un arquitecto un poquito diferente. Entonces, yo les quiero hablar de, de, de mi camino como youtuber, mi camino como arquitecto, que se ha dedicado a algo tan particular, tan de pronto tabú para... Nosotros como arquitectos, que no, no lo hablamos casi porque nos cuesta. Y nos cuesta, yo creo, porque en general la carrera de la arquitectura es una carrera muy seria. A veces nos tomamos demasiado en serio y, y ser arquitectos es como ser sinónimo de, de verse más o menos así. De verse como mmm, una persona fría, seca, casi nos vestimos todos de negro. Entonces, cuesta un poco imaginarse a alguien que se dedique a ser un arquitecto youtuber cuando la, la, las referencias que tenemos de lo que es un arquitecto es algo parecido a esto entonces cuando yo me pongo al lado de estos sí se ve un poco diferente y me gusta me gusta verme un poco diferente dentro de los entre de los arquitectos entonces les quiero hablar de cómo llegué a ser arquitecto y específicamente un arquitecto influenciador y también cómo esto se conecta con, un, con una misión mucho más grande que es la de, que no solamente como a qué te dedicas, sino la comunicación en la arquitectura, de cómo uno como arquitecto comunica sus proyectos. Entonces, como todos ustedes acá, como todos nosotros, hay una serie de condicionantes que nos van encaminando hacia el arquitecto que vamos a ser en el futuro, o el arquitecto. Entonces, estos, digamos, ustedes están acá hoy en día por una razón. Ustedes estudi decidieron estudiar arquitectura porque sus padres estudiaron arquitectura, porque les escucharon la carrera, porque les gustaba jugar con legos, porque les gustaba dibujar, en fin, han tomado una decisión para estar acá y estudiar arquitectura. Esas decisiones las van a ir tomando a través de su vida y los van a ir encaminando. A veces son decisiones que ustedes no pueden controlar como... Ustedes viven en Guatemala y eso de, de alguna manera los condiciona a ustedes. Ustedes son eh, como un producto del trópico. Ustedes están en una universidad con un enfoque muy específico. Entonces, todas esas condicionantes van a, van a ser el, como que el, el, como los ingredientes para el arquitecto que van a hacer. Entonces, primero lo que me condiciona a mí es el lugar. Y específicamente tres lugares. Yo soy colombiano, pero específicamente soy bogotano. Yo soy de Bogotá. Bogotá es... Eh, una ciudad que queda a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Es una ciudad que queda sobre una, una planicie, entonces es muy alto y es muy plano. En Bogotá nosotros nos llamamos el altiplano, obviamente. Y es una ciudad muy fría, con gente demasiado eh, arropada, con gente que es un poco distante, un poco seca, eh, y eso también como que me, 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 ha, me ha definido, también hay, esta es, esta es la ciudad en donde eh, he vivido toda mi vida, es la ciudad de mi padre, es la ciudad de Rogelio Salmona, es lo que define Bogotá, son los cerros y la planicie esto es Bogotá. La cara opuesta de Bogotá en Colombia es Medellín, Medellín obviamente como de pronto ustedes más los conocen, es como la cuna del reggaetón la cuna de, de, de esta arquitectura permeable, más trópico. Cuando yo, yo estoy aquí en esta universidad me siento un poco como en Medellín, como que la gente es mucho más abierta, más alegre, más sonriente, como que, oiga, sí, siga, sí, bienvenido. En fin, entonces Medellín es la ciudad de mi mamá, es la ciudad donde, no, si bien no he vivido toda la vida, no hay año, casi que no hay, no hay semestre en donde no me la, me la pasé en Medellín y también de alguna manera me ha influido, hay una arquitectura muy permeable, si tienen la oportunidad para visitar Medellín o, o Bogotá, aprovechenla porque son ciudades hermosas. Y por último, el tercer lugar como que me ha definido es Estados Unidos, que si bien no, no tiene esta relación tan emocional como es Bogotá y como es Medellín, si es producto de, de unas condiciones que habían en Colombia en los años 80. Como de pronto muchos de ustedes saben, Colombia estaba definido por la guerra, por el narcotráfico, estaba definido por una serie de condiciones que obligaban a los colombianos y a muchos latinoamericanos a casi que ser desterrados de su país y e irse para Estados Unidos. Entonces, nosotros, nuestra familia, fue parte de ese grupo que fueron casi que desterrados de su país y eh, les tocó irse para para Estados Unidos, lo cual, si bien había una una influencia cultural de, de diferentes partes, lo que más me sirvió en cuanto a irme a Estados Unidos fue que años después, años más tarde, es decir, en el momento en el que estamos, eh, tendría la oportunidad de hablar con gente de todo el mundo, gente de la India, gente de los Estados Unidos, gente de Europa, gente de Brasil. Son herramientas que a, la, a las cuales accedí por algo negativo del país, pero que hoy en día puedo decir que, que me sirvió para mucho. Entonces, esta pregunta me parece como importante, como qué lugares los definen a ustedes, o qué lugares de pronto no quisiera que los definieran, pero de alguna manera terminan definiéndolos. ¿no? Yo creo que uno preguntarse esto también ayuda a uno a encaminarse y a mirar hacia el futuro, como que, bueno, yo soy de Guatemala, yo estoy en esta universidad, de pronto esto de alguna manera me va a condicionar, me va a ayudar a enfocar en cuál va a ser mi futuro o cuál no quisiera que fuera mi futuro. Entonces, para que se hagan esa pregunta. Segundo, la educación. La educación en Colombia, como en muchas partes de, de Latinoamérica, eh, no es tan accesible, la educación de calidad no es tan accesible para todos. Y en Colombia, obviamente, esto no es, no es la excepción. En Colombia, eh, acceder a una buena educación cuesta mucho dinero. Y las mejores universidades de Bogotá, las mejores universidades de Colombia, cuestan mucho dinero acceder. Y por otro lado, la única universidad pública, que es la mejor que tenemos en Colombia, que es la Universidad Nacional, es muy difícil acceder. No sé, entrarán 20 arquitectos, 30 arquitectos al año, se graduarán muy pocos. Por ahí hablaba también con, con los de la asociación, que es un tema muy parecido aquí en Guatemala, que la universidad pública a pesar de que es buena, también es de alguna manera inaccesible para muchos arquitectos. Entonces, con todas estas condiciones de la educación, yo terminé estudiando en una universidad que si bien no era la mejor universidad para ser arquitectos, eh, pues era una universidad que me había condicionado con mi país, mi sistema. Y en primer año de carrera, mi primera entrega, se veía más o menos así. Entonces pues creo que no, no sabía vestirme muy bien, <laughs> pero, pero así se veía mi entrega, así se veían mis paneles que yo sentía que, era, que eran muy bonitos, que era una entrega muy linda, que yo hacía los mejores... Es más, yo creo que fui seleccionado varias veces por tener los mejores proyectos de la carrera, así que imagínense ustedes el, el nivel también en el que estábamos. Esto fue más o menos en el 2012. Y un día, eh, como que la... la la facultad de arquitectura decide encontrarse con otras facultades de arquitectura de varios países y de varias, varias diferentes universidades en Colombia a comparar los proyectos, como si ustedes están en tercer semestre, pongámoslo al lado de otras otras universidades, a ver, cómo cómo está el nivel. Apenas pasó eso y pasó mi carrera, mi cara se veía más o menos así. Estaba un poquito un poquito decepcionado, yo creo porque no, no, no era lo que yo esperaba. Yo esperaba como que todos estuviéramos más o menos al mismo nivel, pero no era para nada parecido. Y llegó mi primera crisis como arquitecto. Esto fue, sí, como que la, la carrera mía se ha definido por crisis, que no necesariamente es algo malo, pero sí hace que uno cambie de rumbo cada vez que llega una crisis. Entonces mi primera crisis viene acompañada de muchas preguntas. Oiga, pero ¿por qué mis proyectos se ven diferentes a los de los demás? ¿Esta gente qué sabe que yo no sé? ¿O será que me debería cambiar de universidad? ¿Cómo es que hacen eh, que su arquitectura se vea o que sus proyectos se vean mucho más interesantes que los míos? ¿Será que no debería ser arquitecto? ¿Será que estudié la carrera que, que no es? Son preguntas que yo creo que todos tenemos en algún momento de la carrera y también después de la carrera como que uno se pregunta, ¿será que esto sí es lo mío? Y esas preguntas las tenía yo en mi primera crisis. Y mientras tenía esta crisis... También estaba descubriendo un mundo digital eh, muy interesante, que era el mundo de YouTube, en donde yo podía aprender a tocar guitarra, donde aprendí a tocar guitarra, y también podía ver videos de gatos. Entonces comencé a ver videos, tutoriales de, de formas de visualizar mis proyectos a través de YouTube. Era una educación informal, era una educación gratuita, era una educación que, a la que de pronto me quedaba muy difícil acceder de otra manera, pero de alguna manera estaba retroalimentando mis proyectos en la universidad y estaba haciendo que mis proyectos se vieran, se, se, se vieran mejor. Entonces, esto para mí fue muy impactante, como, como así que yo puedo eh, tener educación gratuita de calidad eh, a través de Internet, a través de YouTube, a través de videos. Eh, entonces, esto obviamente mezclado con la educación tradicional a la cual de pronto todos estamos acostumbrados, donde hay una persona, un catedrático, un profesor, un educador, que tiene la información y la está pasando hacia los estudiantes y es a través de esa persona que uno aprende, lo cual es, es sumamente válido y es necesario tener el espacio de la universidad, pero también es muy contrastante con el modo en que uno se educa digitalmente, en el que uno tiene acceso a mucha información casi que hace que se infiltre una información que puede ser mala, que puede ser buena pero uno tiene como, como al instante acceso a información que de pronto, de otra manera, el profesor, el educador no se lo hubiera podido dar eh, como tan al instante. Entonces, como les contaba, aprendí a través de YouTube, aprendí a eh, tocar guitarra, ver vídeos de gatos visualización arquitectónica, como aprendía a visualizar mis proyectos y ya me estaba metiendo mucho en, en cosas que de pronto no me enseñaba en la universidad y también podía ver cosas como historia de la arquitectura de la Universidad de Ohio porque la, la cátedra la, 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 la subían todo a internet. Entonces, después de todo esto, pues como que pude comparar que, claro, estas, estas dos líneas educativas eran muy diferentes no de la, de la educación tradicional, que es una educación más o menos lineal, donde uno... Semestre tras semestre, año tras año, le van soltando cierta información y uno va como aprendiendo a medida que ellos van, le van enseñando a uno. Y la educación eh, mixta, que sí es como, como que uno por su cuenta va buscando información, va, va decidiendo qué quiere aprender, qué no quiere aprender. Y con esto, digamos que mis, mis proyectos pasaron a verse de manera diferente a través de esta educación informal que pude obtener. Entonces ya no, no, se veía tan, no se veían tan feos. Entonces en la universidad, desde quinto semestre, desde tercer año en adelante, mis proyectos ya se comenzaban a ver un poco diferente. Aprendí a visualizar y no solamente estoy hablando de render, sino que estoy hablando de, como de maneras de entender cómo puedes comunicar tu proyecto. Desde axonometrías, desde planos, desde imágenes, perspectivas, eh, todo esto. Lo iba, como que me iba abriendo mi cabeza mucho más a diferentes posibilidades en las, como, en las que podía comunicar mi proyecto. Esta fue, creo que, mi, mi, mi tesis de, de grado, Arquitectura. Y había, un, obviamente, un contraste entre la primera entrega y la, la última entrega de, de mi carrera. Entonces, yo podría decir que me gradué como arquitecto gracias a la universidad, pero también gracias a la educación digital. Creo que eso, eso me marcó mucho en la vida, que yo pude aprender a través de Internet tantas cosas. Y luego el trabajo, que fue la tercera condicionante. Cuando estaba estudiando en la carrera, comencé a trabajar como arquitecto y casi que las primeras tareas que me iban dando eran tareas que, tenían, que estaban relacionadas con la imagen, con lo visual, con la manipulación de la imagen. Entonces, mi primera tarea como arquitecto en general, me dieron unas fotos de un edificio ya construido y me dijeron, Steven, necesitamos que le quite todos los cables, todas las personas, todo lo que se vea feo, se lo quite a través de Photoshop y que haga que estas imágenes sean como de revista. Entonces, esto fue con la Embajada de Ecuador, que, pude, que tuve que casi que manipular la, la fotografía para, para, para que sea publicada. Y luego comencé a hacer más proyectos, eh, siempre a, a cargo de, de como tareas muy visuales, de visualizar el proyecto eh, en diferentes tipos de oficinas. Entonces, trabajaba en oficinas más urbanas, trabajaba en oficinas más arquitectónicas pero siempre casi que me, me, me como que resaltaba por mis mis habilidades para comunicarme aquí hay algunos de los proyectos que muchos de estos esto fue como en el 2012 2013 muchos de estos eran simplemente con Photoshop no era como no había ningún programa que te pudiese hacer esto y luego también tuve la oportunidad de trabajar con la alcaldía de Bogotá haciendo unos macro murales eh, en diferentes partes de Bogotá, en donde el alcalde quería casi que pintar muchas fachadas, y aparte de pintar, mejorar eh, muchos barrios que habían dentro de Bogotá e integrarlos casi que la ciudad. Entonces, una de mis tareas fue poder comunicarle esto a toda la ciudad, cómo es que se, se va a pintar una mariposa <laughs> en el medio de la ciudad y cómo se va a mapear estos colores. Era, era un trabajo... Aunque parece acá como muy colorido, fue un trabajo muy técnico que también gracias a las habilidades visuales que se habían desarrollado eh, pudimos eh, hacer este proyecto. Pero bueno, después de haber trabajado como unos cinco años eh, de, en diferentes tipos de oficinas de arquitectura en diferentes ámbitos, también tenía ciertas preguntas. No, no me sentía del todo como como completo, como satisfecho. Yo decía, oiga, pero pero, ¿por qué me sigo con la nota? Digamos, en, en Colombia, el salario para un arquitecto no es tan bueno. Entonces, si bien uno estudia cinco años, cuando sale a la carrera, eh, como que las condiciones laborales no son lo mejor, el ambiente laboral no es el mejor. Hay, una, hay un ambiente de, de que hay un señor ego mandando por todo lado y el resto casi que le rinde pleitesía al, al arquitecto. Entonces, esto me hizo llegar a mi a mi segunda crisis, digamos, que es como yo quiero seguir trabajando en oficinas de arquitectura, yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero seguir siendo este arquitecto, o podría haber otra opción, podría haber más cosas. Y aquí quiero traer referencia eh, algo de lo que habla Austin Kleon en un libro que se llama Show Your Work, muestra tu trabajo, que hay un, hay dos diferentes tipos de sistemas bajo los cuales como que los creativos se mueven. El sistema de, del genio, que es el ecosistema, en donde se cree que hay un genio y de ahí derivan todas sus ideas, el, de ahí como que de él sale todo. Y hay un segundo sistema, que es el, él lo llama el sinios, en donde el genio no es tanto un genio, sino que está conectado con muchas personas, está dentro de una red de contactos, de, de artistas, de diferentes personas que... Lo hacen a él genio, lo alimentan, hacen que esta persona sea, sea mejor y él hace que otras personas también dentro de su red se muevan más. Entonces, Austin Klein lo define más o menos así: como el senius es una escena de personas que se apoyan entre sí, se miran entre ellos, copian el uno del otro y contribuyen ideas. Y esto tiene una serie de, de ventajas. Digamos Este, este es una, como un diagrama de lo que sería un senius eh, que hizo el MoMA del movimiento abstracto donde está Kandinsky, que se cree que es una persona genio, pero también donde están todas las personas con las cuales él estaba conectado, todas las personas con las cuales hablaba día tras día, compartía ideas, no se guardaba secretos, sino como que era una red muy abierta de personas. Entonces, estas son más o menos las ventajas que, tenía, que tiene un Zenius, ¿no? Una apreciación mutua, compartir herramientas y técnicas, un espacio en donde todos, tienen, como que todos pueden triunfar y donde todos pueden innovar, en donde uno Así como aprende, también va enseñando. Entonces, yo con esta crisis que estaba teniendo y con también como con esta idea de que yo quería compartir con mucha gente lo que yo sabía y también quería aprender más cosas, eh, comencé a mirar a YouTube como un lugar para compartir y aprender mis, mis, mis ideas y el método audiovisual, o sea, el método de, de crear y hacer videos como el método de enseñanza, que es diferente al método de en el que uno aprende usualmente en la universidad, que es a través de una persona que de pronto da una cátedra de dos, tres horas, a través de, de muchos, eh, a través de seis meses, tres meses, habla sobre un tema, sino que es hablar en un, un video de cinco minutos, un tema muy complejo, reducirlo y casi que sintetizarlo. Entonces, este método de enseñanza era algo que, que también me atraía mucho a mí. Y eh, de ahí comencé, eso fue en el 2016 a pensar en una página que pudiese hacer esto, o en un espacio que pudiese hacer esto, que pudiese eh, enseñarle a la gente a representar mejor sus ideas arquitectónicas, casi que lo mismo que me había pasado a mí, pero para otros arquitectos, para otros estudiantes de arquitectura, para otros arquitectos alrededor del mundo. Entonces, en donde yo veía que si mostraban mejor las ideas, eventualmente se comunicaban mejor esas ideas arquitectónicas, eh, había un mejor diseño en general. Solamente porque se, que se, el dibujo se resolvía. Y en el 2016 subí, subí mi primer video de YouTube, que fue como crear un diagrama en, en Photoshop. Y apenas lo subí, como al, como al mes, tenía 264 vistas y había ganado 0.13 centavos de un dólar. Yo dije, uff, me la hice. Eso está genial. ¿Cómo así que 264 personas me vieron el video alrededor del mundo y con este video me gané dinero? Lo que tengo que hacer es ahora hacer 30 videos más para tener más vistas y subirlos más frecuente para tener más o menos un salario mínimo como decente y decir, bueno, yo podría tener como otros ingresos para que me paguen los buses o, o las cervezas por lo menos. Entonces, esto fue para mí un punto de inflexión, como, oiga, qué chévere. Esto fue pura, pura celebración. Y comencé a subir más videos, más videos de, de diferentes temas, casi que todo lo que yo había aprendido hasta ese momento comencé a, a compartirlo, casi que sin filtro, como que mire, yo aprendí a hacer esto, yo aprendí a hacer diagramas, planos, eh, imágenes de todo, lo estaba compartiendo a través de diferentes videos y mucha gente lo estaba viendo. Y esto se fue expandiendo a no solamente hacer tutoriales de, de representación. Sino que también compartir mi vida como arquitecto, hablar con otros arquitectos sobre diferentes portafolios. Comencé a, a introducir nuevas tecnologías, como hablar de programas específicos como Enscape, Lumion, DeFi Render. Eh, comencé a hablar sobre diseño gráfico para arquitectos. En fin, como que este espacio me dio la oportunidad para poder hablar sobre muchas cosas que me interesaban en ese momento. Y también la gente lo estaba. Como que me lo estaba mostrando que estaba, me estaba interesada en esto. Entonces, de 264 vistas, pasé a tener millones de vistas, era un negocio un poquito más rentable y, y había mucha gente, que lo, que lo que más me movía era que había mucha gente agradecida por esto. Casi que el mismo impacto que yo había tenido en la universidad de, oiga, como así que esta, esta información es gratis, es para todos? Y es algo que de pronto la universidad no siempre nos puede dar, como así, que usted lo está enseñando gratis. Entonces, este agradecimiento que yo sentía, yo vi que otras personas también se sentían, se sentían iguales. Y también comencé a hablar con diferentes empresas de arquitectura, de, de desarrollo de software de arquitectura como V-Ray, eh, Enscape, D5 Render, y tuve la oportunidad de trabajar en varios videos, y este estoy teniendo la oportunidad de trabajar en varios videos, en donde enseño a utilizar las herramientas y puedo regresar a las cosas que ya había hecho en la oficina, en, en mis trabajos personales, eh, y asociarme con Lumion para mostrarle a la gente cómo hacerlo. Entonces, la, la mariposa que ustedes ven, ven ahorita, eh, Lumion como que se comunicó con nosotros y dijo, oiga, esto está muy chévere porque nos va a hacer un video sobre cómo hicieron ese proceso, qué programas utilizaron, cuál fue el workflow específico. Eh, y bueno, todo esto también, más allá de las vistas, más allá de los números, más allá de la gente que lo va viendo a uno, va ligado a algo que, me, que me, a mí me gusta mucho, que todavía me gusta, que es visualizar, visualizar proyectos arquitectónicos, como que tener una pasión por lo visual, por, por cómo se comunica un proyecto. Entonces, mis imágenes también iban mejorando un poco. Entonces, ya, ya las visualizaciones que tenía en la universidad no se veían tan parecidas. Y nuevamente, no solamente todo es, no todos son renders, sino que saber visualizar, saber comunicar ideas sin importar la herramienta si ustedes me preguntan cuál es tu programa favorito Steven? no hay ningún programa favorito es como mi programa favorito es tu ojo como que tanto desarrollas tu ojo qué tanto lo afinas para poder eh, entender cómo como qué, qué visualización pide tu proyecto específicamente entonces claro hay muchas formas de comunicar un proyecto y esto lo fui aprendiendo a través de las diferentes herramientas que me obligaba a aprender para poder hacer videos. Entonces estaba este ciclo de aprender y poder enseñar, aprender y poder enseñar, en fin. Y con esto, eh, dentro, del, dentro del mundo de, de los tutoriales y los videos que estaba haciendo, también estaba produciendo muchos recursos de arquitectura. Tanto que en algún punto la gente lo estaba pidiendo, como que, oiga, eh, regale cursos de, de, de recursos de, de arquitectura, eh, por favor, digamos, danos acceso a eso, y comenzamos a hacer. Eh, diferentes tipos de recursos para arquitectos como árboles, como personas, eh, mobiliario, recortes, mejor dicho, recursos que hicieran que este mismo dibujo, estos proyectos, se pudiesen entender mucho mejor y fueran un poco diferentes a lo tradicional. ¿no? Entonces, aquí hay algunos dibujos que no, pues no son tan, digamos, son más, más tradicionales como un corte, una planta, en fin pero todos a través de, de recursos de arquitectura que, que hacemos nosotros en, en Show It Better. Y también pues la gente le gusta descargar, mucho, eh, descargar muchos recursos y estaban descargando muchos recursos en ese momento, todavía lo, lo, lo siguen haciendo, tanto que a este punto el equipo de Show It Better somos cuatro personas. Entonces está Juli y Vero, que son artistas, ellas se dedican a, a crear los recursos que muchos de ustedes utilizan hoy en día, como... Estas personas, los árboles, como que nos dedicamos días enteros para hablar como cuál sería el, el color perfecto, el verde perfecto para que estuviera un plan en un plano de arquitectura, cuál sería la, como el, el grosor de la línea para las personas y estas sebas que se dedica a hacer cursos para arquitectos un poquito más en detalle, como de tres, cuatro horas. Y también obviamente esto ha, ha permitido la oportunidad con YouTube ha permitido que yo esté en un espacio tipo ¿no? lo que hablábamos ahorita donde pueda compartir con arquitectos de todo el mundo, eh, diferentes ideas, podamos asociarnos en diferentes proyectos. Y este es solamente un ejemplo de la gente que, con la que he tenido la oportunidad de hablar. Eh, uno de ellos ha sido Oliver, que es un, como un colega que hace más o menos lo mismo, que, que vive en Brasil. Y con él hemos tenido la oportunidad de, de estar en diferentes espacios, como estar en las oficinas de BIG y poder aprender cómo BIG se preocupa por la comunicación en la arquitectura como ellos. Eh, les interesa lo que estamos haciendo desde Show It Better y desde Upstairs y eh, obviamente poder entrevistarlos a todos y poder entrevistar a, a mucha gente dentro del espacio de la arquitectura y obviamente esto también nos ha dado la, como el acceso y la opción de explorar cada día nuevas herramientas que hoy en día esto se traduce a explorar en qué está la inteligencia artificial para arquitectos como en qué estado está cómo podemos utilizar esto dentro de la arquitectura que es un tema muy interesante que del cual podríamos hablar después. Entonces, como les decía, todo esto va conectado a una idea mucho más grande, que no es solamente la de ser arquitecto youtuber ni ni hacer tutoriales, sino de uno cómo puede comunicar mejor sus ideas como arquitecto. Como por qué es tan importante uno hacer mejores renders, hacer mejores planos, hacer mejores, mejores diagramas, por qué es tan importante preocuparnos por este tipo de cosas. Y eh, con esto me encuentro con, con una conferencia de un profesor llamado Patrick Wilson en la Universidad de Stanford, que dice que para uno como más o menos ser exitoso en la manera en que uno se comunica profesionalmente, eh, hay tres claves que uno debería seguir. La habilidad para hablar, la habilidad para escribir y la calidad de tus ideas. Y esto se consume en ese orden específico. Si la calidad de tus ideas es muy buena, pero no sabes escribir bien, no sabes hablar bien, eh, la calidad baja o casi que la gente no puede entender tus ideas. Y esto casi que en el mundo de, de arquitectos, yo lo veo más como primero, todo entra por el dibujo, ¿no? Tienes que tener la calidad para, la habilidad para dibujar, luego la habilidad para hablar, la habilidad para escribir y luego la persona, el, el receptor de esta información, verifica la calidad de tus ideas. Si esto no, como que no está así, Podrías, diseñar, podrías ser el mejor diseñador de arquitectura, pero no se va a entender muy bien. Nadie lo va a entender. Entonces, esto se puede ver, claro, cuando yo hablo del dibujo, yo hablo del de mundo general del dibujo, que incluye renders, diagramas, cortes, eh, detalles. Todo esto es el mundo del dibujo y cuando uno aprende a dibujar mejor, pues aprende a, a comunicar mejor sus ideas. Y esto también es casi que un, un, un proceso muy... Muy cíclico que se va alimentando a través de tu carrera. Entonces, si aprendes a dibujar mejor y si aprendes a hablar y escribir mejor, pues tus ideas se van a ver reflejadas. Y cuando haces esto de manera repetitiva, tus dibujos van a ser alimentados por tus ideas, por tus proyectos y también tú vas a aprender a hablar en este mismo idioma, como que en un mismo lenguaje. Tanto que hay algunos lenguajes que ya reconocemos porque todo esto está conectado. Es muy difícil separar el dibujo de como que las pinturas de Saha versus sus edificios, versus su, como que su personalidad, todo eso está conectado y hay arquitectos de diferentes ámbitos, de diferentes tipos de, digamos, de actividades que hacen, que tienen un lenguaje que es inseparable, ¿no? que, es, que, se, que se comunica a través del dibujo, a través de la personalidad que ellos son y también a través de los proyectos, de las obras que hacen ellos. Pues obviamente aquí hay ejemplos muy, muy canónicos como como que un edificio de Rem Koolhaas puede ser en sí un diagrama y el diagrama es el edificio y Rem también habla de eso. Entonces, es como, es preguntarnos cómo podemos tener un lenguaje consistente con nuestras ideas y coherente con, con nuestros dibujos. Entonces, la pregunta es, bueno, listo, ¿y cómo dibujo mejor? Si es tan importante, ¿cómo hago para dibujar mejor mis proyectos? Entonces, a mí, a mí en este proceso me gusta pensar en la frase que dice Can de, de un texto que, donde él se pregunta más o menos, bueno, ¿y el, ¿y el ladrillo qué quiere ser? ¿Qué quiere ser el ladrillo? Él termina respondiendo que el ladrillo quiere ser un arco, que, pero básicamente es preguntarle al, al material dónde se vería mejor este material, dónde se, se vería su esencia en su estado más puro. Como algo como el ladrillo, como el concreto. Y creo que esta misma pregunta se puede trasladar a la, al mundo de la comunicación, ¿no? Como el proyecto, ¿cómo se quiere ver? Hay muchos proyectos, o hay, digamos, en, en las fases de, de ser arquitecto, uno siempre intenta hacer los mismos dibujos de todo, ¿no? Entonces, yo, yo tengo un proyecto, tengo que hacer un corte, tengo que hacer un, un, tres renders, tengo que hacer un detalle, tengo que hacer eh, una planta, un site plan, tengo que hacer. Un, un, una perspectiva, en fin, hay muchos dibujos, pero hay ciertos dibujos que explican la esencia, la esencia del proyecto, y estas son las preguntas que uno tiene que preguntarle al proyecto, como que diga, ¿cómo este proyecto cómo se vería mejor representado? Y hay, unas, y hay formas en las que uno puede ver esto representado en diferentes edificios de diferentes personas, como eh, el arquitecto Paul Rudolph. Eh, mostraba mejor sus edificios, la esencia de sus edificios a través de un corte. Puede que hubiesen plantas del, del edificio, puede que hubiesen eh, detalles, pero el corte es el que mostraba casi que el alma del edificio. Todo esto también se comunica a través de arquitectos contemporáneos y viejos. ¿no? La, la, la oficina portuguesa de Fala Atelier cree que a través del collage, ellos casi que se rehusan a hacer renders a través del collage. Es la mejor manera de representar las ideas que ellos tienen. A través del diagrama, eh, la oficina de Bjark y obviamente todos todo los derivados que han salido de ahí, es, es la forma en que ellos han, han aprendido a comunicar sus ideas. Él ¿no? es el diagrama, es el, es el que te explica. Puede haber un render, pero el diagrama es el que explica. Esto se puede aplicar a todos los dibujos que ustedes quieran. Entonces, si ustedes me dicen, es ah, ¿sí que yo no soy bueno para hacer renders, pues no importa, porque la vida no es digamos el arquitecto no se define por sus renders ni se define por sus cortes ni por sus plantas, sino por cómo comunica sus ideas y cómo encuentra esa forma de comunicar las ideas. Entonces uno podría encontrar estos ejemplos de manera infinita en muchos arquitectos que han sabido comunicarse de una manera muy específica. Aquí obviamente estos arquitectos japoneses Atelier bow wow, a través de un corte detallado, Aldo Rossi a través de una mezcla entre elevaciones y plantas y colores y pinturas en fin, y obviamente otra vez Saha que para comunicar si sí era una maestra. Y sí, pueden haber renders, pero que no sean renders que como que cualquiera podría sacar en tres segundos. Eso no es necesariamente lo que te va a definir como arquitecto, sino que es un render con un ojo específico. Es un, es un render que es una imagen que, que muestra el proyecto o muestra los, los proyectos que tú haces, y no necesariamente que muestra los últimos árboles, las últimas texturas, las últimas como funciones de cada programa. Entonces, para esto, para poder llegar a este tipo de imágenes, a mí lo que me gusta hacer es no ver renders, sino que ver todo tipo de cosas que están por fuera de la arquitectura e intentar inspirarme como por fuera, como por ejemplo eh, ver fotógrafos, como Gregory Crutzen, que hace fotografías que parecen... Pinturas, son ultra detalladas, ver artistas como Sol LeWitt, ver gente que no necesariamente pensaba en la arquitectura, pero sí pensaba en el paisaje, eh, obviamente las películas, y ver artistas que intentan representar eh, el paisaje de otra manera. Este es un artista colombiano que se llama Camilo Chavarría, que hace paisajes digitales de cómo se vería Colombia, eh, sin la intervención humana, si nunca hubiese habido eh, ganadería extensiva, si nunca hubiesen construido una ciudad ahí, entonces son muchas imágenes que se construyen a través del qué hubiese pasado si un arquitecto, no, si una persona no hubiera, no se hubiera sentado ahí. Y también a mí me gusta de alguna manera salirme de, de, del, del espacio de arquitectos y explorar mis gustos, como mis intereses en cada momento, como hacer, hacer manipulaciones fotográficas, hacer collage, hacer renders de diferentes cosas que yo creo que me podrían interesar a mí y podrían de alguna manera retroalimentar mis proyectos en arquitectura, como los pueden ser estos de acá. Entonces, todo esto se los muestro porque creo que la comunicación como arquitectos es mucho, va mucho más allá de del de programa, va mucho más allá de uno preguntarse... Eh, bueno, ¿qué, ¿qué imágenes necesito para este proyecto hoy, para el taller? ¿Qué imágenes necesito? Sino que es preguntarse, ¿yo cómo quiero comunicar mis ideas y cómo de alguna manera estas ideas se comunican diferente a la de mis compañeros, a la de mis pares? Son imágenes que, que he realizado a través de los años. Digamos, esta es una imagen de, de Bogotá, pero visto de otra manera, que, que es como toda una planicia. Y también diferentes collages que antes de que existiera... Mi journey en la inteligencia artificial sí tenían algo más de valor de trabajo. Entonces, en conclusión, cómo se comunica un arquitecto: primero hay que aprender a dibujar, a, a comunicar sus ideas. Luego hay que aprender a hablar de sus ideas. Intenten hablar de sus proyectos, asisten en su habitación o con sus profesores, con sus compañeros, intenten hablar de sus ideas, intenten escribirlas, porque un arquitecto casi que no, no, sabe, no sabemos escribir, no nos enseñan a escribir. La importancia de escribir es, es vital saber escribir en una frase, en una oración, de qué es el proyecto de uno. Y luego de que, como que aprendas todo esto, la calidad de tus ideas se va, se va a ver mucho más. También preguntarnos el proyecto, cómo se quiere ver, cómo se quiere ver este proyecto en específico que estoy haciendo. Y, por último, eh, buscar inspiración en otras partes que no sean necesariamente de arquitectura. Entonces, de eso les quería hablar hoy. Si quieren, si conocen la página ahí la pueden seguir de Instagram, la pueden seguir por Show Better. Y eso era todo. Muchas gracias.